La senadora Verónica Delgadillo. Con el permiso de la presidencia, señoras y señores, compañeras y compañeros. Una vez más estamos aquí en este Senado para discutir una propuesta de reforma educativa. En este escenario valdría la pena preguntarnos del lado de quién queremos estar. Si queremos estar del lado de los niños, de las niñas, del lado de los maestros, de los padres de familia, o del lado de aquellos que quieren que el desastre educativo en nuestro país continúe. Ese desastre provocado, por cierto, por quienes aprobaron la reforma educativa en el sexenio pasado y que se hizo de espaldas a los maestros y de espaldas a la gente. Y que quiero recordar que Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que votó en contra de esa reforma educativa y de todas las reformas estructurales del sexenio pasado. Quizá la lección más importante que debe dejar ese episodio tan bochornoso del sexenio anterior sería muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo a la nueva mayoría de este Senado. Y es que los grandes cambios que México necesita no se imponen, se construyen. Y tampoco se hacen descalificando a aquellos que piensan diferente, creyendo que la única visión válida es la de un solo hombre. Que quede claro, México no es el presidente, México no es la mayoría de Morena, México somos todas y todos. Este Senado tiene la oportunidad de aprobar esta reforma educativa el día de hoy, que tiene su origen precisamente en el consenso, en el trabajo de maestras, maestros, organizaciones de la sociedad civil, padres de familia. Hoy tenemos la oportunidad de transitar hacia una educación de calidad, de excelencia, universal e inclusiva. En una reforma en la que se deja de linchar a los maestros y a las maestras y en la que se pone por encima de todo el interés superior de las niñas y de los niños en nuestro país. Esta ha sido la apuesta de Movimiento Ciudadano, por eso somos congruentes y porque México necesita esta reforma y no puede esperar, ni tampoco su gente, es que nosotros vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor de esta reforma porque esta propuesta no es la propuesta del presidente. Esta propuesta es una que construimos entre todas y todos. Votaremos a favor porque, al contrario de lo que quería el presidente, logramos que se respete la autonomía universitaria. Logramos que se reconozca la educación superior como un derecho. Que el Estado brinde la infraestructura idónea para una educación de excelencia. Que se incluyera el cuidado del medio ambiente y la perspectiva de género en los planes de estudio para darle un giro completo a la educación de México. Y por supuesto, porque la educación para la vida se incluyó, una causa por la que ha luchado Movimiento Ciudadano y que ya se aprobó en el Congreso de Jalisco, donde somos mayoría. Ahora nuestras niñas y nuestros niños no solo aprenderán matemáticas y español, van a aprender a cuidar su salud, a manejar sus emociones, a aprender valores como la paz y la tolerancia que tanta falta le hacen a México. Eso sí, quiero recordar que esto no es un pase libre. Por eso le quiero recordar al presidente que su principal tarea será la de garantizar el derecho de las niñas y de los niños a una educación de excelencia. Y eso solo se va a lograr fortaleciendo el corazón de la educación, con maestros capacitados, con escuelas dignas, así de claro y así de complejo. Y digo así de claro porque si se aprueba esta reforma ya no va a haber pretextos que valgan para no cumplir con su responsabilidad. Y digo que así de complejo porque hoy más de 4 millones de niñas y niños en México no van a la escuela, porque el 80% de las niñas y de los niños que van a escuelas indígenas tienen un nivel insuficiente en matemáticas, lenguaje y comunicación, porque una de cada dos escuelas no tienen drenaje ni luz o agua. Y una de cada cinco escuelas en México tienen techo de lámina, de cartón o de palma. Por eso también hay que decirle a este gobierno que tiene que corregir el rumbo y renunciar al camino de los recortes a la educación que siguió en este año. Redujo 1.054 millones de pesos al presupuesto de las escuelas de tiempo completo. 6.447 millones al programa de infraestructura física educativa. También redujo en un 100% el fortalecimiento a la educación temprana y al desarrollo infantil.
Movimiento Ciudadano va a poner sus votos para transformar la educación y seguiremos luchando para que se dignifique a todas las maestras y a los maestros que son agentes de transformación de este país y que todos los días se entregan para sacar a las niñas y a los niños adelante. Estamos del lado de los maestros, hay que dejarlo muy en claro, y también estamos del lado de la educación de calidad. Vigilaremos que este gobierno no cambie una mafia para poner otra y que nunca más se negocien plazas ni contratos en lo oscurito con grupos políticos o sindicatos. Por ello, dejamos muy en claro y externamos nuestra preocupación que un compadre del presidente pudo ganar un contrato millonario para proveer de papel para libros de texto y que solo después de que se hiciera pública esta información le pidieron al empresario que se retirara, que se escuche alto y claro. La educación no es un negocio de unos cuantos. La educación es un derecho de todas y todos. Yo solo para concluir les quiero recordar que hoy estamos ante una oportunidad histórica de dar un gran paso en el tema educativo en nuestro país. Pero también hay que ser inocentes. No hay que ser inocentes. Esto no será suficiente. Sabemos que la educación no se va a cambiar por decreto, ni tampoco se va a cambiar con buenas intenciones. Por eso necesitamos que este gobierno pase de una vez por todas de las palabras a las acciones. Entendemos que el desastre educativo no se va a resolver en unos meses, pero con la aprobación de esta reforma ya no habrá pretextos para que este gobierno no cumpla su palabra. Es cuanto. Gracias, senadora.